El escolta del número 2 chavista huye a Estados Unidos y le acusa de narco. Es el titular del rotativo español ABC este martes 27 de enero. Leamsi Salazar, un capitán de corbeta venezolano que fue jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez, llegó el lunes a Washington para colaborar en una investigación con las autoridades estadounidenses sobre las vinculaciones entre el chavismo y el narcotráfico. Salazar, de quien se dice fue jefe del primer anillo de seguridad de Hugo Chávez y jefe de seguridad y jefe de ayudantía de Diosdado Cabello, pudiera ser una pieza clave en la investigación que se sigue sobre el actual número 2 venezolano. Según reporta en su cuenta de Twitter el autor del artículo, Salazar testificará contra Cabello, a quien acusa de capo del cartel de los Soles, un grupo de militares venezolanos acusados del narcotráfico, y añade: Salazar vio a Cabello dar órdenes para la salida de lanchas con droga y visitó lugares donde Cabello guarda montañas de billetes de dólares. Salazar llegó a Estados Unidos acompañado por agentes de la División de Operaciones Especiales de la Agencia Antidroga, quienes llevaban meses convenciéndolo para que pasara a convertirse en testigo protegido de la Fiscalía de este país. Parte de la información brindada por Salazar a las autoridades en encuentros anteriores ilustra la participación de Cuba en los envíos regulares de droga que realiza el Cartel de los Soles. La isla comunista, según el texto, provee asistencia y protección en las rutas por el Caribe de la droga desde Venezuela hacia Estados Unidos. Entre los hombres claves enumerados por Salazar figura el Pollo Carvajal, quien fue pedido por Estados Unidos a las autoridades de Aruba y el país caribeño optó por enviarlo a Venezuela, y fue recibido en Caracas como todo un héroe por el actual presidente venezolano. Finalmente, Salazar señala a PDVSA, la petrolera venezolana, como la entidad encargada del blanqueo y lavado de capitales, del cual el gobierno venezolano, según enfatiza, está totalmente al corriente.